el encuentro con otras culturas, con ese multiculturalismo, favorece sobre todo esa amplitud de mira, no tener una visión cerrada, que las culturas tenemos elementos, digamos así, creadores, innovadores, positivos, pero también podemos tener elementos que tenemos que seguir trabajando, corrigiendo, mejorando. Entonces, en la presentación yo creo que sobre todo hay que hacer un esfuerzo por comprenderlos, situarnos en los otros para entenderlos bien y presentarlo. Yo creo que ese es uno de los retos importantes de ponernos en la forma de pensar, de sentir de los otros. Hoy en día no se puede entender una cultura sin conocer o sin tener conocimientos religiosos. Ya no solamente lo que sería el arte, lo que es la literatura, es decir, los elementos culturales están presentes en nuestras realidades. Lo mismo que nosotros no podemos entender lo que es la realidad cultural de otras sociedades, pongamos por ejemplo el Islam o el budismo, sin tener un poquitín, digamos, conocimiento de lo que es esa base religiosa que se ha plasmado en cultura, en arte, en distintas expresiones. Por lo tanto, yo creo que es necesario. Y ese es un enfoque, digamos, mucho más abierto. Eso no es lo que diríamos así desde el ámbito más creyente, una catequesis, sino un conocimiento del hecho cultural que ha formado parte de una tradición, de una cultura que nos ha impregnado y que de alguna manera pues están ahí nuestras grandes obras de artes, como las vamos a entender. Vamos a entender una catedral gótica o una catedral o una iglesia románica si no entendemos lo que subyace, y lo que subyace son creencias religiosas. La enseñanza de la religión, en su sentido más originario, tiene que ser respetuosa. No ha sido siempre así. Es verdad que hemos mantenido durante siglos actitudes intransigentes o de rechazo contra el otro, contra el diferente. Creo que en estos momentos, al menos, hay muchas comunidades religiosas, creyentes, que estamos en una visión distinta, y desde esa realidad del pluralismo tenemos que hacer esfuerzos porque es. A veces decimos que el diálogo interreligioso es un camino para la paz. Una buena actitud religiosa tiene que luchar contra todo aquello que sea intransigencia, porque en la esencia profunda de lo religioso no entra lo intransigente. Esos son deformaciones. Tenemos que partir siempre, yo creo que, al menos de unos principios de respeto a la persona, de lo que es la libertad religiosa o la libertad de expresión. También con el respeto a las otras personas, a veces podemos entender, y desde ahí tenemos que ir avanzando en esa unión de, hoy en día, por ejemplo, hablamos de una defensa de la justicia, una defensa del trabajo, lo ecológico, ser conscientes cada vez que la casa común la habitamos todos, que cada uno podemos aportar. Entonces, yo creo que sabiendo que podemos tener distintos puntos de vista, pero tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos separa. O partiendo de aquello que nos une, seguir trabajando, y seguramente desde las distintas éticas religiosas daremos pasos más, respetando también a los que se quedan en un paso anterior, pero lo importante es dar pasos hacia esa defensa de la persona, de la dignidad de la persona, de todas las personas. Y en eso yo creo que las éticas religiosas, con esa dimensión de valoración, de aprecio por la vida, yo creo que podemos aportar mucho a la reflexión también de lo que sería una ética más civil, más digamos así, consensuada. O dialógica, como a veces le llaman. Venimos de un predominio, pues, aquí en España, de presencia de lo que es la Iglesia católica, digamos así, romana, pero hoy en día somos conscientes de que hay otras comunidades cristianas y otras religiones. Por lo tanto, es verdad que a niveles sociales, a niveles culturales o a nivel de Estado, hay que articular protocolos, formas de ante eventos o situaciones especiales, ya no es recurrir a una única expresión religiosa, sino que seguramente tendrán que estar presentes todos. Hay que hacer. Entonces, algo que vamos haciendo, por ejemplo, desde el ámbito ecuménico, y que vamos intentando también ampliarlo a lo que es el diálogo interreligioso, pues de alguna manera crear espacios para que
vayamos asumiendo esas distintas formas de presencia, porque es verdad, el Estado va a ser un Estado plural, laico, donde se respeta o donde se deja que todas se expresen. Lo cual no quiere decir que no haya una mayoría, pero la mayoría no significa que tenga que ser ella la que domina, sino que simplemente que participa con las demás en esa presencia y en esa respuesta a las necesidades que tiene la sociedad. Es cuando vamos intentando comprender, podemos ver que cada uno llevamos el mismo camino, pero es verdad que lo expresamos de manera distinta. Los budistas nos pueden estar hablando de lo que es la necesidad de la atención plena, consciente al presente. Hay otros que podemos hablar de lo que es una contemplación. A lo mejor utilizamos distinto lenguaje, pero estamos. Y seguramente es enriquecedor para todos. Hoy en día venimos de una cultura occidental muy personalista, donde hemos desarrollado, digamos, la aportación de la dignidad de la persona, del yo, del tú, de esos nosotros. Pero también existe con nosotros, o hay otras culturas que hablan de no dualidades, de realidades que en principio parece que nos choca, pero seguramente cuando las vamos entendiendo tendremos que integrar, porque tienen elementos que nos enriquecen y al final, si somos capaces de dialogar, nos enriquecemos todos. El hecho de que, por ejemplo, en el ámbito educativo se puedan celebrar las distintas fiestas o seas conocedor, te abre una realidad, ¿no? Es decir, saber que ahora están una parte de nuestros conciudadanos celebrando el Ramadán, pues de alguna manera nos tiene que, no solamente que nos suene la palabra, sino qué significa para ellos, cómo lo viven. Yo recuerdo la primera vez que había gente trabajando en unas obras de una de las parroquias en la que yo estaba atendiendo, eran musulmanes y les tocaba vivir el Ramadán. El empresario me decía, oye, pero mira a ver si los convences de que puedan comer algo, porque si no, digo, no, su cultura, y su cultura ellos saben, es verdad que cuando lo viven en una cultura donde predomina, se adaptan mejor los horarios o los ritmos para que se pueda compaginar, pero lógicamente ellos lo viven de una manera, tenemos que respetar su dinamismo. Yo creo que eso nos puede ayudar o tiene que ayudar, y sobre todo a valorar y apreciar lo que cada uno no tenemos, y a valorar y apreciar lo que cada uno de los otros también celebra, vive, expresa de mil maneras. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que cuando hablamos de personas refugiadas o que vienen en busca de trabajo, bueno, pues ni quitan ni nada, sino que son riqueza que nos aportan. Los otros nunca tienen que ser, digamos, elemento de miedo que vienen a quitarnos, sino vienen a enriquecernos, y nos enriquecemos todos. Para eso hay que combatir, yo creo que todas esas actitudes xenófobas que siguen estando presentes, y yo creo que en las distintas comunidades religiosas también tenemos que ser muy coherentes a la hora de alzar la voz y de decir que no es justo esas generalizaciones que a veces se pueden hacer, esos juicios peyorativos, negativos, donde entran todos cuando no es verdad, para ayudar a que no se difundan, digamos, esas falsas, digamos, opiniones que hacen mucho daño tanto a los que las sufren como también a la larga a los que la emiten, porque no crecen o no trabajan o no buscan realmente lo que es la verdad más honda. En ese sentido, hay que ayudar a las personas a que ahonden en sus experiencias y en sus reflexiones. En trabajar lo que es la diversidad. Y trabajar la diversidad es desde el respeto, desde la valoración, desde la riqueza, ¿no? Y al menos esas semanas que se hacen culturales, donde aparecen pues lo gastronómico, las formas de expresión, las formas de vivir, las formas de celebrar los distintos ritos, las distintas fiestas, nos hace acercarnos al otro, comprender, entender que el otro tiene un corazón como cada uno de nosotros, que tiene sus sentimientos, que tienen, si son niños, sus mamás, sus papás, es decir, que tiene aquellas personas que les quieren y a las que quieren, que son iguales las de unos de otros. Desde ahí es donde tenemos que seguir trabajando por esa, digamos, inclusión de lo diverso, de lo otro, porque hemos tenido a lo mejor un discurso en lo que el otro
aparecido muchas veces como amenazador. A veces tenemos miedo cuando vamos a una situación nueva, es decir, quizá tiene unas raíces psicológicas, pero tenemos que ayudar a vencer que el otro en realidad no es nunca alguien negativo, sino alguien que nos puede potenciar, que nos puede hacer crecer. Por lo tanto, es una visión totalmente distinta que nos puede ayudar. Y en la educación, yo creo que en la educación también religiosa tiene que potenciar esa dimensión para descubrir que lo otro son formas distintas de vivir realidades hondas de las personas, que si somos capaces de acogerlo, respetarlo, nos ayudará a todos. No podemos educar sin tener en cuenta esa diversidad. Tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos y esa realidad tiene que estar plasmada, ¿no? Entonces, lo educativo y en ese sentido lo religioso tiene que favorecer no la exclusión sino la inclusión. No digamos lo negativo sino el respeto y la valoración de los otros. Y desde ahí creo que tenemos un camino bonito, hermoso, para seguir creciendo todas las personas. Desde esa actitud pedagógica, de valorar al otro, de valorar esa alteridad y de reconocer que esa pluralidad que tenemos no es negativo, sino positivo. No es que bajemos de calidad, sino que puede aportarnos otras dimensiones, otros elementos que son importantes. Y si no somos capaces de cultivar y desarrollar esa dimensión, seguramente estamos mutilando una dimensión importante de la persona. No estaremos educando, generando personas maduras, Por lo tanto, son elementos que se nos ofrece hoy en día, desde los cuales se puede trabajar, porque no se fija tanto en lo que es lo diverso, sino en la base más honda que tenemos todos, que es esa interioridad. Toda la persona que se para en un momento determinado se hace preguntas, o se tiene que hacer preguntas. No vive solamente en la superficialidad. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido le doy a mi vida? Eso es una interioridad. Ahora, si no me paro a pensar, puedo decir que me viven más que vivirme yo a mí mismo. Entonces, ahí son elementos importantes donde entra también una interioridad religiosa, pero hay una interioridad humana y por eso hay tantos otros movimientos. En este Oriente a lo mejor nos está ayudando muchísimo la necesidad de que tenemos todos de pararnos, de ahondar, de plantearnos qué hacemos con la vida, qué sentido, hacia dónde estamos construyendo, llevando nuestro mundo, solamente hacia un consumo depredador en el que las diferencias van a seguir entre los que tenemos suerte de estar en el ámbito digital y aquellos que no puedan acceder van a sufrirlas. Bueno, esos son retos, elementos donde cualquier persona puede plantearse, eso es una interioridad, eso es un cultivar, pararse, a ver qué es lo que siento, qué es lo que aflora en mí, descubrir el ser que soy, no lo que hago o lo que pienso o lo que los demás están esperando de mí, sino ser aquello que somos realmente. Yo creo que esas son dimensiones hondas que se deben de trabajar en estos momentos y creo que pedagógicamente en muchos lugares se está trabajando, no solamente en colegios, digamos, de titularidad religiosa, sino también en muchos laicos, que digamos así, de estos de enseñanza, digamos, pero que también están descubriendo esa necesidad porque es hacerles descubrir dimensiones que tenemos las personas. Uh-huh. Si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a pretender conocer a los demás? Si nosotros que somos los más cercanos a nosotros mismos somos incapaces de conocernos, ¿cómo vamos a conocer? Por lo tanto, yo creo que sí que hay elementos, tanto de lo que es la cultura, de lo que es la filosofía, de lo que es el ámbito religioso, de la tradición religiosa, que son elementos pedagógicos que siguen siendo válidos. Quizá habrá que presentarlos de otra manera, con lenguajes audiovisuales, de otra manera, para que los niños que son de nuestra sociedad de nuestros momentos, más de casi nativos de lo digital que de lo de la lectura, pero siempre estará la lectura para hacerlo. Yo creo que esos son elementos importantes que se pueden y sin lugar a dudas se seguirán utilizando para transmitir valores, sobre todo, es decir, que nos hagan avanzar como personas y que hagan avanzar nuestra sociedad en una sociedad cada vez más igualitaria, más justa, donde ese respeto por los otros, lo otro, por la misma casa común, si no integramos todo eso y las religiones o la enseñanza de la religión nos tiene que ayudar a todo eso.